Ojos para ver y oídos para oír necesitamos. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, dice el verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, decirle que está a tu lado, no se va a llevar nada ajeno. Qué maravillosa esa palabra. Oh, ya viene el Rey, ya viene. Oh, ya viene, Él viene por mí. ¿Cuánto puede decir amén? Él está viniendo. Jesús está viniendo. Y va a tomar de sorpresa al mundo. Mucha gente está haciendo proyectos, planes. Yo estaba orando, estaba diciendo, Señor, ¿he cometido acaso un grave error de decirle a la gente que saqué a mis hijos del liceo? Porque confío realmente que no van a llegar a terminar sus carreras, pero sí se van a corromper y contaminar por tan gruesa el pecado que hay en los aires. Y el Señor me dijo, yo lo hice. No tengas temor de lo que la gente diga. Y me dijo el Espíritu Santo que eso es como un testimonio delante de mucha gente. Y me llevó a los profetas. Como Ezequiel anduvo descalzo y puso sus enseres de marcha, hizo un agujero en la pared, así como él hizo, se hará este pueblo. Y así como tú has creído, yo lo pondré delante de muchos, que como mi siervo escuchó y obedeció, aunque fue burlado o no creído lo que hizo, pero él creyó. Y cuando Dios mira a alguien para que haga una tarea y le manda hacer cosas que la gente no cree, y el siervo cree, Dios las ejecuta. Cuando Dios le dijo a Abraham, dame tu hijo, tu unigénito, a quien tú amas, se estaba hablando a sí mismo. Daré a mi hijo, mi unigénito, a quien yo amo. Si el hombre de carne fue capaz de soltar a su hijo a la voluntad de Dios, Dios dijo, yo enviaré a mi hijo. De la misma manera que Isaac tenía la leña y subió en el mismo lugar donde Isaac subió con la leña, en esa misma montaña subió Jesús con la cruz del Calvario. ¿Será posible? ¿Será posible? Él estuvo caminando 3 días y 3 noches, podía haberse arrepentido. Y el hijo de la promesa llevaba la leña. Y el padre llevaba el cuchillo y llevaba el brasero con el fuego. Dice la que está a tu lado, no había chisquero. Había que saber mantener el fuego. Y ellos tenían su forma de cómo hacer brasas y mantener el fuego encendido. Y podían caminar todo el día con un brasero y luego en la noche sacar de ahí su fuego. Y él caminó con el fuego y él caminó con el cuchillo. Dos símbolos que representan al Padre. La ley y la justicia. La ira por causa del pecado. Y puso la leña sobre Isaac y le dijo proféticamente a los empleados que iban con él.
quedaos aquí y yo y mi hijo subiremos, adoraremos y volveremos. Estaba profetizando que iba a volver. Cuando Abraham subió, ¿no vio el carnero? ¿O el carnero estaba allí? Pero si usted sube a la cima de una montaña donde junta piedras, una, otra de allí y otra de allí, y allí está la zarza, ¿no vio el carnero? ¿No escuchó balar el carnero? Pero luego que hizo el altar y puso la leña y puso al hijo y tomó el cuchillo, y con su mano tuvo la intención de irse contra su hijo para matarlo, el Señor detuvo su mano y Abraham escuchó el carnero que estaba trabado por la zarza. Y fue y tomó el carnero y dijo: en el monte de Dios, Dios se proveerá para el sacrificio. Fe. Por eso Abraham es padre de la fe. Y nosotros, cuando tenemos fe, también somos constituidos hijos de Abraham. Nosotros no tenemos nada que ver con Abraham. Abraham podría ser nuestro padrastro, o nuestro tío, o nuestro pariente, porque nosotros entramos a la sangre azul real por medio de Jesucristo. Pero por medio de la fe también somos hijos de Abraham, para que allá en el cielo todos los que son de fe sean llamados hijos de Abraham, dice el libro de Gálatas. Y en el cielo todos los que son de fe estén allá con el padre Abraham. Por eso Jesús dijo: cuando veáis a Abraham, a Isaac y Jacob sentados a la mesa, y le dijo a los fariseos y saduceos: y vosotros estáis excluidos. Así que para entrar allá, no solamente tenemos que ser lavados en nuestros pecados por la sangre del Cordero, sino también ser hijos de fe, hijos de Abraham. Y nosotros somos por la fe hijos de Abraham. Y tenemos que tener consciente eso, para que el enemigo que entra por muchas partes al redil de las ovejas a saquear el rebaño no nos venga a robar, sino que podamos contestarle con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cada vez que el creyente contesta con la palabra de Dios al enemigo, o a las insinuaciones del mal, o a las insinuaciones del mundo, el mundo tiene tres formas de poder llegar hasta ti para destruirte. El mundo y todas sus cosas que están en él. Mire cómo Dios es maravilloso. El mundo que fue creado por Dios para el ser humano, sabiendo que el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Todo lo que hay en el mundo se reduce a tres, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y las vanas glorias. ¿Qué significa esto? La fama, las vanas glorias de la vida. Todas esas tres cosas atacan el alma, atacan el cuerpo y atacan el espíritu de los hombres. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y las vanas glorias de la vida. Y el que ama al mundo y sus cosas se constituye en enemigo de Dios. Por eso el enemigo de nuestras almas salta. El enemigo de nuestras almas salta a través de los ojos. Promociona al mundo, promociona el pecado para que sea bello y hermoso. Macarena podría contarles a ustedes la visión que tuvo con respecto para enseñar sobre la tentación de la carne, la tentación de los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo. Ella iba caminando por un caminito que era 20 centímetros de ancho, y era tan grande la luz y lo emotivamente hermoso y llamativo que era el mundo, que daba mucho más ganas de mirar para los costados y quedarse contemplándolo que mirando el caminito angosto que estaba delante de nosotros.
Es bien peligroso y Dios lo sabe. Es bien llamativo, pero es bien mentiroso. Y es bien venenoso y es bien mordaz como el veneno de la serpiente. Bien mortífero. Y nosotros debemos pelear contra los deseos de los ojos, pelear contra los deseos de la carne y pelear con estas vanas glorias. ¿Cuántos hay que pierden sus almas por la fama? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? Fama. Un lugar donde te vean, donde te admiren, donde te quieran. Ojo, iglesia, son las trampas del mundo. Y todos los deseos de la carne, todo lo que incluye el andar carnal y no espiritual, y todo lo que incluye deseos de los ojos. Por eso el enemigo entra por otro lugar. Y no es la puerta. Y mire cómo dice, qué hermoso. Entra por otra parte, dice el versículo 1. Pero cuando viene el Señor, llama a los que son suyos por su nombre. Y cuando Él haya santificado a su pueblo y limpiado a su pueblo, dice, la saca fuera todas las propias. Es bien triste llegar a conocer que no todos son pueblo de Dios. Es bien triste llegar a saber que Dios mismo dice que hay gente que no es mi pueblo. Allí en el Evangelio de San Juan capítulo 3, el Señor puso la sentencia de quiénes son su pueblo y quiénes no son su pueblo. Y usted lo puede saber si usted es pueblo de Dios o no es pueblo de Dios. Usted lo puede saber. Porque hay momentos en su vida que usted va a pasar situaciones que usted va a preguntarse, ay Señor, yo seré salvo. Ay Señor, yo seré salva. Usted puede saber si usted es salvo o no es salvo. Porque la Escritura dice que la luz vino. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es que se hayan ido detrás de las tinieblas. No es que se hayan ido detrás de las cosas lindas. El asunto que Dios no puede tratar con eso radica en que los hombres amaron. Quiere decir que eso implica que ahí está el corazón de ellos. Y donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Por tanto, si la gente ama, ¿cuánta gente dice, ay, yo amo estar aquí? Ay, yo amo esta mañanita así. Ay, yo amo comer esto. Ay, yo amo esta ropa. Ay, yo amo estar con mi mami. Ay, yo amo a este hijo mío. ¿Cuántas cosas, cuántas situaciones, cuántas cosas lindas uno ama? Por ahí usted se siente bien tomando un mate y está lloviendo y sonando la sonajera. Y por ahí está durmiendo a pata suelta y se despierta y está lloviendo y usted se tira a la cama y dice, yo amo esto, amo dormir. Y bueno, eso es lo que usted tiene en su corazón. Ese es un tesoro que usted tiene. Ama dormir, ama comer. ¿Qué es lo que amas? La Biblia dice que el problema que Dios no puede intervenir es cuando se mete en el corazón de las personas. Cuando la gente ama el pecado, Dios no puede. La gente que quiera ser salva tiene que amar el ser salvo y tiene que aborrecer el pecado, tiene que odiar la condenación. Usted vio cuando, y lo sé porque me lo contaron, no lo vi, y no me estoy defendiendo, simplemente que no tengo tiempo para eso, pero me lo contaron. ¿Qué? Los Rolling Stones cuando vinieron a Brasil. Bueno, ahora están en el Facebook, lo puede ver en un minuto, porque se lo dan todo condensado. Empezaron a hacer una adoración al diablo, pero así, a boca de jarro, abiertamente, sin tapujos. Pusieron música que la gente estaba toda chévere, todos contentos. Y después pusieron los colores. Luego pusieron las calaveras donde estaban prendidas a fuego.
Luego pusieron el Bafomet, la estrella de cinco puntas, con la cabra y adentro la cabeza de la cabra. Y empezaron a decirle a la gente: yo soy rico y estoy en todas partes y todos me conocen, saben quién sois. Lucifer, Lucifer. Y empezaron a adorar al diablo. Y la juventud, todo haciendo la señal de los cuernos. Ellos aman esas cosas. Y si hay alguna mamá que está orando para que ese hijo sea salvo, Dios dice: yo oigo tu oración, yo oigo tu oración. Porque eres mi hija, yo oigo tu oración. Pero yo no lo puedo traer aquí a mi reino si él ama al otro. Yo no lo puedo sacar de ese reino hasta aquí. Tú como madre tienes que confrontarlo. Tú como abuelo o como abuela tienes que confrontar. Tú tienes que confrontar al pecado. ¿Por qué? Porque Dios lo confrontó. Dios confrontó el pecado en el Antiguo Testamento y le dijo a Israel. Y castigó a Israel. Y llevó a Israel a Siria y llevó a Judea y a Jerusalén, a Babilonia, 70 años. Y la tierra descansó del reposo que ustedes no le dieron, los días de reposo a la tierra, sino que me desobedecieron y no guardaron mi ley. Y la tierra descansó por todo el tiempo que ustedes tuvieron, que en los días de reposo no dejaron descansar la tierra. La tierra descansará de sus obras, de sus malas obras. 70 años estuvo la tierra reposada en Israel. Toda aquella mala generación, dijo el Señor. Dios habló en el Antiguo Testamento. Usted lee el Antiguo Testamento y lo ve a Dios tratando con su pueblo. Cuando usted lee los Evangelios, usted ve que Dios manda a su Hijo. Y su Hijo caminó en esta tierra, sanó a los enfermos, enseñó el gran amor del Padre. Oiga, por favor, ¿qué persona que estaría desde los 38 años ahí tirado en un rincón, esperando que el agua se mueva, paralítico para sanar? Si ve sanarse a otros y a otros y a otros, y él no se puede sanar. Y de pronto Jesús viene y le sana con una palabra, le dice: toma tu lecho y vete. Al ciego Jesús lo sana. A la mujer que estaba en el acto mismo de adulterio, la perdona. La madre que era viuda, que había perdido a su esposo y su único hijo adolescente, su esperanza que le ayudara en su vejez, se le muere. Jesús, conmovido de compasión, va y lo sana. El leproso, que según la ley nadie lo podía tocar, Jesús lo toca y lo sana. Manifiesta el amor del Padre. En el Antiguo Testamento yo puedo ver a Dios, un Dios de justicia. En el Nuevo Testamento yo veo al Dios de amor y misericordia en su Hijo Jesucristo. Continúo hacia el libro de los Hechos de los Apóstoles y puedo ver ahora al Espíritu Santo derramándose en la iglesia. Y la iglesia con Pedro y Pablo y Juan y todos los demás sanando y echando fuera a los demonios. Y llevando el reino de Dios a las naciones. Y usted ve al Padre trabajando. Ve a su Hijo Jesucristo trabajando y salvando. Y ahora ve al Espíritu Santo derramándose en las personas, que es la iglesia, en los creyentes. Y Él quiere que la iglesia se dé cuenta que si bien el mundo está así, Él tiene a su pueblo y Él conoce a su pueblo, pero también debemos saber que hay otro que entra no por la puerta, sino por otro lado. ¿Cuál es la puerta? Jesús dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Por tanto, el enemigo no va a entrar por esa puerta. Iba a entrar por otra parte para tomar al redil. ¿Por qué quiere al redil? Porque es propiedad del Señor. El verso 7. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué es Jesús?
¿Qué es Jesús? Diga conmigo, la puerta. La puerta. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Esto lo está mirando de un punto de vista desde la eternidad del Señor. Él va a ver sus ovejas, su gran rebaño. La Biblia dice, gracias a Dios, vi una multitud en el cielo ante el trono de Dios, dice la Escritura, y la cuarta parte de ellas nadie podía contar, con palmas en las manos y vestiduras blancas que adoraban delante del trono. Eso eran los convidados a las bodas. Pero los que tendrán el privilegio, los que tengan el privilegio, los que tengan el gran privilegio de perseverar como la novia de Cristo e irse en el rapto de la iglesia, esos serán la esposa del Cordero. Y créanme que el Señor le tiene algo preparado y especial a la esposa del Cordero. Dios el Padre le tiene algo especial para su esposa, la esposa de su Hijo. Si usted que se casa no quisiera tener su noviecito que sea un príncipe saudita, y el vejete petrolero es archi millonario, y le dice, mijita, usted conquistó el corazón de mi hijo, yo le tengo preparado una gran sorpresa. La voy a cortar en pedacitos ahora. ¡Qué sorpresa! Pero fíjese, Dios el Padre Todopoderoso, cuando su hijo le presente a su iglesia, a su novia, ¿usted cree que Dios no tiene algo especial para la novia del Cordero? ¿Usted cree que Dios no tiene un regalo especial para el pueblo de Dios, para la novia del Cordero? Dios tiene un regalo especial para la esposa. ¿Está escuchando? Quiere decir que Dios la va a embellecer, la va a perfeccionar, la va a adornar, la va a capacitar. Que Dios a través de la novia y a través de su Hijo Jesucristo trabajarán en el milenio para hacer del hombre más precioso que el oro de Ofir. Ahora, cuando Dios a través de la iglesia, que ahora es la esposa del Cordero, que tiene la mente de Cristo, trabajará realmente. Decirle que está a tu lado, ¿por qué te pensás que Dios creó el día del Señor? Vamos, dígalo fuerte. ¿Por qué te pensás que Dios hizo el día del Señor? Con todo lo que pasó este planeta Tierra en estos miles y miles y miles de años del hombre en la Tierra, guerra, hambre, muerte y sangre derramada, todavía Dios quiere mil años más aquí en la Tierra. Ay, Señor, ¿por qué no acabas con todo ahora y haces cielo nuevo y tierra nueva? ¿Por qué Él va a llevar a su novia al cielo 4 años y la va a traer a la Tierra? Decirle que te ha tratado, nadie le corta el sueño a Dios. Nadie le interrumpe el sueño a Dios. Lo que Dios se propuso lo va a hacer. Dios quería un reino de sacerdotes y gente santa para que trabajen con Él, para ayudar a que el hombre se transforme. Y no quisieron, así que escogió a la iglesia. Y la iglesia la va a perfeccionar, le va a dar de comer allá arriba, le va a presentar, Dios personalmente se va a presentar delante de nosotros. Y veremos al Padre. Y Él nos va a dar la mente de Cristo para que trabajemos en el milenio. Y cuando estemos en el milenio, haremos lo que el Padre siempre quiso que se haga con el ser humano. Y la iglesia trabajará y moldeará al ser humano para que sean aquello que Dios quiso. Isaías capítulo 13. Haré al hombre más precioso que el oro de Ofir. Más precioso que el oro fino. Y luego que esto acabe, después del milenio, Él va a llevar a su novia y la va a dejar vivir en la nueva Jerusalén. Y habrá una tierra nueva y un cielo nuevo donde morará el ser humano. Pero la novia estará viviendo allá. Yo quiero ir. Yo me voy para allá. Si usted se quiere, se quede acá. Pero yo me voy para allá. Yo me voy con Él. Va a ser glorioso. Glorioso va a ser vivir allá. Tener su morada allá. Y salir de allá
¿Eh? ¿No le gusta tener una gran casa? ¿No le gustaría tener una gran casa? Mire si este mundo fuera un poco más benévolo, si hubiera más tiempo. ¿No le diría al Señor una gran casa así? ¿Eh? Con unos árboles frutales, con un aljibe, con un campito, los nenes corriendo, los nietos también. ¿Sí? Pero allá usted va a tener, no es lo mejor que usted deseaba acá, sino que el Padre que conoce sus anhelos y sus deseos, le dará cosas que usted jamás pensó que podía llegar a tener. Allá viviremos y desde allá vendremos aquí a servir al Señor. Él quiere que su iglesia sepa, Jesús quiere que su iglesia sepa, miren cómo está. Prendeme ese aire acondicionado, por favor, que se me están durmiendo de calor aquí adentro. Ponele el ventilador para que se despierten un poco. Venga, póngale el ventilador. Alguno va a estornudar, pero le vamos a volar el sueño para allá afuera. Prenda eso. Échale en dos, un tres ahí. Fuera sueño, fuera sueño. Échale. Están cabeceando. Sí, pastor, amén, pastor. Amén, pastor. Amén, pastor. Ya termino. Quería llegar a este versículo bíblico. Verso 9. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Punto y coma, el que no estás en broma. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. No hay más a rajatabla. A rajatabla dice, a rajatabla, sí. Yo soy la puerta. Nadie entra al cielo si no es por mí. Yo soy la puerta. El que entra por esa puerta será salvo. Esa puerta, Jesús. Esa puerta, Jesús. Esa puerta, Jesús. Por él, solo por él. ¿Cuánto dicen amén? Y entrará y saldrá. Señor, no puedo salirme para afuera. No, mijo. Ahí hay libertad y dominio propio y poder de Dios. Entrará y saldrá. Porque ¿a dónde saldremos? Hay vida eterna en la palabra de Dios. Pero hay que ser como niños para creerlo. Porque la carne humana te dice, usted no puede decir que porque aquí dice, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá. Y, pastor, ¿a dónde va a salir? Acá tendría que decir entonces, saldrá de la nueva Jerusalén a la tierra y volverá a la nueva Jerusalén. Acá no dice, eso lo cree usted. Pero el que tiene el Espíritu sabe de lo que está hablando el Señor. Pero como hay alguien que no tiene el Espíritu, tienen un poquito del Espíritu, entonces se conforman con ser oveja y dicen, hallará pasto. Quédate con los pastos entonces. Quédate con los pastos. Salmo 23, en lugar delicado pasto verá descansar. Revuélcate en los pastos. El Señor se va a reír contigo. Eres su hijo, eres salvo. Si es todo lo que quiere, salgo y entro y hallo pasto. Y por donde miro veo pasto. Pasto por acá, pasto por allá, pasto por acullá. ¡Ay, qué lindo que son los pastos! Bueno, quédate con los pastos. Si la cabeza te da para creer hasta ahí vas a ir. Pero si crees en el Señor y vas más allá, el Espíritu te va a llevar a lo que Él creó. ¿De acuerdo? Y luego Él salta para otro tema y dice, el ladrón. Porque ¿de qué está hablando Él en los primeros tres versículos? Del ladrón. El que viene por otra puerta, el que entra por otro lado. Pero dice, el ladrón. ¿A qué viene? No viene sino a hurtar, matar y destruir. Usted se ve en la humanidad qué es lo que ha hecho el ser humano con el ser humano. El ser humano ha robado, el ser humano ha destruido y el ser humano ha hurtado. Y cuando vemos la familia en el estado que están, los jóvenes en el estado que están, los matrimonios en el estado que están, usted se pone a mirar diciendo, pero Señor, este no fue el matrimonio que tú creaste. Están saqueados.
Cuando ve la juventud en el estado que está, usted dice, Señor, esta no fue la juventud alegre, gozosa que tú creaste. Le robaron, Señor, lo saquearon, Señor. Le robaron todo, Señor. Y el enemigo, ¿qué es lo que hizo? Le robó a la humanidad la gana de vivir. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Y luego dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién dio la vida por ti? ¿El Papa? El Papa no dio la vida. ¿Fátima? Fátima no dio la vida por ti. ¿El Pío? El Padre Pío no dio la vida por ti. ¿Don Bosco? Don Bosco no dio la vida por ti. ¿Lourdes? Lourdes no dio la vida por ti. ¿Quién dio la vida por ti? Jesús de Nazaret. Y a Él le damos nuestra vida porque Él dio su vida. Yo pongo mi vida, nadie me la quita, dice el Señor. Yo tengo poder para poner mi vida. Yo quiero dar mi vida por ustedes. Ahora, amados, es bueno que nosotros demos la vida por Él y que entreguemos nuestro corazón a Él y que nosotros rindamos nuestro corazón a Él y que digamos, mi corazón es tuyo, Señor. Yo tengo que poner en mi corazón la palabra, tengo que poner el amor de Cristo y clamar a Dios hasta que eso sea formado. Yo soy el buen pastor, dice el verso 11 y el verso 14. Y conozco mis ovejas. Pero luego habla de los otros pastores. Habla de los asalariados. Y los asalariados son... Apocalipsis capítulo 3 habla de este periodo donde hay muchas iglesias con pastores asalariados, que lo único que le importa es la cantidad de gente, porque la gente significa dinero que entra en la iglesia. No son almas que se van al cielo, no son almas que no van a ir al infierno a la condenación, sino son personas lavadas, perdonadas, santificadas por el Espíritu Santo. Y nosotros debemos regocijarnos como en el cielo, cuando un pecador se arrepiente. Debemos gozarnos, iglesia. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo se le da valor a la sangre de Cristo y a la muerte de Cristo. Y las almas son de Dios. Y cuando las almas se salvan, en el cielo hay fiesta diciendo, por la sangre del Cordero, por el sacrificio de la cruz. Y hacen fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y suenan trompetas en el cielo cuando un alma que partió de aquí en la tierra entra en el cielo. Y nosotros debemos pedirle al Señor, dame ese gozo, Señor, por las almas que se han salvado, y dame oración por las almas que se tienen que salvar. Usted así puede conocer al Señor como Él es, y puede meditar y puede razonar y decirle, Padre, ayúdame a orar. ¿Cómo el Señor oraría? ¿Cómo oraría Jesús? ¿Cómo oraría Cristo si estuviera en la tierra? Él clamaría al Padre para que derrame de su gracia más abundante, y frenaría los poderes satánicos en oración. Frenaría los poderes del diablo en oración. Porque el diablo se mueve cuando hay una iglesia dormida. Pero cuando hay una iglesia que tiene alabanza, cuando hay una iglesia que tiene oración, cuando hay una iglesia que adora, cuando hay amén y aleluya en la iglesia, el diablo tiembla. Pero cuando se siente los ronquidos, ¿qué hace el diablo cuando usted duerme? ¿Eh? Entra en la casa, porque el ladrón viene cuando todos duermen. Y si te duerme, el ladrón te cae encima. No te deja ni la ropa que está en la cuerda. Se lleva todo. Todo se lleva. Parece un rastrillo. Lleva todo, le sirve todo. Y mañana vas a la feria, que va a encontrar allá sus calcetines, su ropa interior, sus championes, sus hijos. Todo está en la feria. Porque el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Y si tú te duermes, el ladrón te va a robar la oración. Si tú te duermes, el ladrón te va a robar el perdón.
Si tú te duermes, el ladrón te va a robar la capacidad de adorar a Dios. Si tú te duermes, el ladrón te va a inyectar su veneno y va a tener al otro día, va a hablar de una lengua larga, parece que te va a ahogar. Te va a convertir en un chismoso, una chismosa, una lengua larga. Y tengo la última, te cuento la última. Y entonces eso habla de una iglesia dormida. Solamente hablan vanidades, nunca hablan de la salvación, ni de salvar a alguien, ni de orar, ni compartir la palabra. La iglesia dormida es una iglesia que vive en la carne. Está en la carne y salen a comer pizza y a sacarse fotos y después las publican en Facebook. A lo mejor publiquen fotos lindas. Claro, porque se sacan fotos y ponen la foto con las muelas así. Yo digo, el reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos es amor, gozo. ¿Por qué el pueblo cristiano se saca foto comiendo y van para el Facebook? Ni por lo menos póngale un versículo bíblico. Mi Dios me ha prosperado, que me estoy gozando en la bendición. Pastores, evangelistas, cristianos, iglesia, con las mesas servidas en el Facebook. El Facebook es una herramienta de comunicación social. ¿Está escuchando? Fue creado por los estudiantes de la Facultad de Medicina de Estados Unidos para poder estudiar aquel en aquella casa, aquel en aquella. Y entonces se iban pasando los temas y fue una cosa creada por una gran necesidad que había. Los chiquilines sabían que necesitaban usar esa herramienta y la crearon y no pudieron creer lo que descubrieron. Y se hizo viral, se hizo mundial. Y nosotros los creyentes tenemos que usar el Facebook para el Evangelio, para la palabra, para un testimonio, para decir que Cristo viene, para mostrar lo que está pasando en el mundo, para testificar la Escritura, para decirle a la gente que cambien. Usan esas herramientas, que son herramientas de comunicación social, para mostrar el perrito cómo lo baña y le hace coquillita en la panza. ¿No? ¿Usted cree que el Facebook existe por voluntad del diablo? No, el Facebook existe por voluntad de Dios. El diablo usa las cosas de Dios. ¿Usted cree que fue el diablo que puso en el huerto del Edén el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal? No, lo puso Dios. Pero el diablo toma lo de Dios para hacer su obra. Pero también Dios lo permitió para que se manifieste quién es de arriba y quién es de abajo. Y usted tiene que tener esa cabeza y razonar. Lo que voy a hacer, dice el libro de Corintios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Yo puedo hacer un montón de cosas, pero yo tengo que razonar que yo voy a rendir cuenta de lo que hago. Yo puedo hablar con mi boca lo que quiero, pero yo voy a cosechar el fruto de mis respuestas. Decirle que está a tu lado, vos te podés enojar. ¿Sí? Decirle otra vez, todo lo que quiera enojate. Pero cuando te enojes, vamos, señale a la que está a su lado. A ver, sea profeta por 30 segundos. Dígale a la que está a su lado. Pero cuando te enojes, cuida tu respuesta, porque ahí va tu futuro. ¿Escuchó? ¿Qué respondes? Yo te voy a matar, mujer. Te odio, no sabes cómo te odio, mujer. De ahí va su futuro. Y ahora mañana, ¿cómo arregla eso? Dile a que está a tu lado, entre tanto estás en el camino, arréglate con tu adversario. No sea que el alguacil te entregue al juez. El juez es Dios. Y si no arreglaste tus cuentas, el juez va a emitir la sentencia, culpable de juicio. Porque queda expuesto al fuego del infierno el que diga necio, fatuo, tonto, estúpido a su hermano. Enójese hasta la caída del sol. Airaos, pero no pequéis ni deis lugar al diablo.
¿Cómo el diablo trata de entrar en nuestra vida y en nuestro sistema? ¿Cómo trata de entrar? Él trata de entrar por nuestras propias circunstancias y situaciones. Por eso la Biblia dice, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que usted preste atención. Mirad por vosotros mismos. No sea que brotando. Y entonces dijo, Señor, no plantaste cizaña, pero un enemigo hizo esto. Yo no planté cizaña, pero un enemigo hizo esto. Señor, plantaste buenas semillas, ¿cómo es que tienes cizaña? Mientras los hombres dormían, el enemigo hizo esto. De ahí hay una gran revelación, ¿eh? Que hay gente que es creyente y anda en pecado, y anda en disgustos, y andan en bronca, y no perdonan, y no olvidan, y el diablo trae unción de muerte sobre ellos en la noche mientras duermen. Siembra el espíritu de odio, porque hay puertas abiertas. El odio son puertas abiertas. La Biblia dice, las puertas del Hades, las, plural, muchas, las, no prevalecerán contra las puertas del reino de los cielos. Quiere decir que si tenemos muchas puertas abiertas, y hay falta de perdón, y hay odio, y hay rabia, y hay rencor, y hay envidia, y hay celos carnales, celos matrimoniales, envidia. Usted se acuesta a dormir con esas cosas adentro suyo y el enemigo viene con esa unción de muerte y siembra ese odio y crece mientras usted duerme y el otro día tiene cizaña. Y se levantó la cizaña en su mente y en su corazón y empieza el enojo y empieza la amargura. Y usted no puede tener paz, no concentra su fe, no ora con eficacia. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, cuando sale de su boca, no tiene filo. Aquí dice que entra por otra parte el enemigo. Entra, sí, entra. ¿Y viene a qué? A saquear, a robar, a matar y a destruir. Como entra en la vida de una persona y en la vida de una familia, también entra en las iglesias. Por eso hay asalariados que tienen un redil, un rebaño, pero cuando vienen los problemas grandes no hay ayuno, no hay oración, porque no sabe lo que es el ayuno y la oración. No hay clamor a Dios porque no sabe lo que es el clamor a Dios. Cuando vengan esas angustias que vienen y cuando empiecen a sonar esa trompeta, muchas iglesias que tienen pastruchos de pastores no van a saber cómo guiar al rebaño, porque no se van a dar cuenta que la gracia fue la que se terminó. Saben que hay algo que no, que se frenó, algo que se apagó, algo que no está, que antes estaba pero ahora no está. ¿Y qué es? La presencia del Señor. La presencia del Señor se va a recoger en aquellas botellas de aceite, que son las vírgenes prudentes que tienen aceite. Y las insensatas se van a manifestar como insensatas, porque el que es justo sea justo, el que es inmundo sea inmundo. Y el que tiene aceite, tendrá aceite porque se lo ganó, porque se preocupó, porque pidió y recibió, porque buscó y encontró. Pero el día que la puerta se cierre, los asalariados van a dejar el rebaño. Diga, ellos van a decir, que se salve quien pueda. Pero los santos, los temerosos, los hijos de Dios, no tendrán temor porque saben la hora que es. Saben el momento que están viviendo. Y sus ovejas también lo saben, porque fueron alimentadas a su tiempo. Les dio la ración a su tiempo. Les dio la comida a su tiempo. El pastor iba adelante y llevaba el rebaño a las aguas, y llevaba el rebaño al buen aprisco, y llevaba el rebaño a los pastos frescos. Las ovejas están alimentadas, conocen al Señor, se instruyeron, tuvieron temor, tuvieron silencio, pararon la oreja, escucharon, escudriñaron su camino, se limpiaron de lo malo. Cuando venga la hora, hay un montón de trabajo que se ha hecho con ellos. Están preparados. Están preparados. Jesús dijo, estén preparados. ¿Qué significa estar preparados? Estén preparados. ¿Qué significa estar preparados? Se imagina mi hermanita que se iba a casar y llegó la semana de la boda y dice, ¿estás preparada? Ay, no. ¿No se preparó? No. ¿Encargaron allá el lugar donde hace la fiesta? Ay, no.
y encargaron la comida. ¡Ay, no! ¿Y qué vamos a hacer? Y no sé. Y usted sabe el dicho, ¿verdad? El que no sabe lo que hacer, no haga nada. El que no sabe dónde ir, no vaya a ningún lado hasta que sepa dónde ir. No haga nada hasta que sepa lo que tiene que hacer. Pero si va a hacer, dice, ¿qué va a hacer? No sé, entonces no haga nada. No toque nada. Rompe todo. Y tiene una botonera y una máquina ahí trabajando. Y dice, ¿qué va a hacer? No sé. Venga para acá, venga para acá. Vaya y quédese allá sentadito, ¿eh? No toque nada. No toque nada, que cada cosita de esta es milimétrico. No toque nada. Pues claro. Pero cuando venga Cristo, ¿usted estará preparado? Qué poquito. Cuando venga Cristo, ¿estará preparado? Estará preparado. Bien comido, bien alimentado. Sabe que Cristo es Él. Y sabe lo que va a venir antes de Cristo. Y no tendremos temor aunque el bote se sacuda. Porque Él va delante de su pueblo. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Dios le bendiga. Aleluya.